Y yo le puedo nombrar médicos, abogados, ingenieros que están en la cárcel también por diferentes motivos y nunca dieron una trompada a nadie, mataron, por ejemplo. No, yo creo que identificar al boxeo con la muerte o con la violencia a ese nivel es totalmente desconocer lo que es el boxeo en sí. El boxeo, yo he visto, porque llevo más de 30 años en esta actividad, he visto combatir a dos boxeadores intensamente, duramente, y después estar dándose una ducha y uno pedirle que le enjabone la espalda al otro. Con eso lo digo todo, porque la pelea termina en el momento que suena la campana. No hay resquemor, el boxeador pelea porque es su deporte y porque así debe hacerlo. Los boxeadores que terminan pobres, también le puedo dar ejemplos de grandes personajes que ganaron mucho dinero, no recibieron un solo golpe y también terminaron muy pobres. Las lesiones, indudablemente, que todo depende qué tipo de boxeo practicó el boxeador, qué tipo de vida hizo el boxeador y de qué descendencia viene el boxeador, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el boxeador? Hay muchas veces que hay chicos que llegan a un gimnasio totalmente desnutridos, con un físico muy esmirriado porque no hay una alimentación adecuada en su niñez, y entonces indudablemente eso, por más que después los médicos lo ayuden con inyecciones y vitaminas, eso se nace fuerte, no se llega a ser fuerte, se puede mejorar, pero nunca a ser como cuando uno nace y cuando uno lo crían con una buena vida.